Primero daros la bienvenida a esta última mesa eh, redonda del Congreso. Es la última mesa redonda del Congreso, pero no quiere decir que sea al final del Congreso, porque luego tendremos la clausura y luego la proyección de un documental fantástico de la casa eh, en 4D, en 4D, cuatro dimensiones. ¿eh? O sea que es todo una experiencia. Por tanto. Me gustaría, os pediría que os quedarais hasta, hasta el final y nos acompañéis hasta el final de este congreso. Aún así, yo ya de entrada os quería felicitar eh, por estar aquí hoy, estar aquí ahora, después de habernos aguantado o habernos acompañado durante dos días enteros en este congreso que para muchos de nosotros es muy querido: el Congreso Nacional de Periodismo Ambiental. ¿no? Entonces, por eso felicitaros. Y creo que. Eh, como agradecemos vuestro esfuerzo, queremos daros una recompensa y brindaros, yo creo, que, que un panel fantástico de gente maravillosa que tengo aquí alrededor, que evidentemente ha sido una suerte poder juntar, porque creo que también ha habido un poquito de, de suerte, por supuesto mucha intención por su parte, pero también eh, mucha suerte, porque no es fácil juntar a tantos eh, divulgadores de naturaleza tan buenos como los que tengo aquí conmigo. ¿eh? Eh, cuando ideamos esta mesa, que es documentales, testigos del cambio climático, eh, pensamos que la parte más audiovisual y sobre todo los documentales y el cine tenían que tener una cabida importante. Los periodistas ambientales vivimos quizá obsesionados con la agenda mediática, ¿no? con que se nos haga caso y con tener nuestra parte de cuota de pantalla. Y estamos siempre dándole vueltas a ver cómo conseguimos hacerlo de la manera eh, que acepte mejor el público. ¿no? que el público realmente pueda atendernos. Y bueno, por eso nos ocurrió esta mesa y picamos alto y conseguimos que encima vinieran, ¿no? no con parte, como digo, de, de fortuna. Eh, porque a Manu San felix tuvimos la suerte de que, en fin, le pillamos en un momento que parece ser que no estaba eh, buceando, no estaba rodando, que eso es casi imposible. ¿eh? Como me, como me dijiste bien en, en, en aquella conversación que tuvimos por teléfono, bueno, pues sí, mira, eh, voy a apuntarme al congreso porque además de ser un congreso al, al cual tengo aprecio, me pillaré un momento que, que voy a poder sacar un hueco. Luego creo que la agenda se está complicando, pero al final estás aquí, que es lo importante. ¿no? A Juan Antonio Romero, en parte, pasa un poquito lo mismo, solo que eh, encima tenemos la suerte que es alguien de la casa y que está muy conectado con Nacional Graphic y ahí pues, bueno, encontramos un enlace. Fantástico, ¿no? Y Belén de Frías, pues bueno, tenemos amigos en común. Ahí está Rafa, que, es el que fue el que norteó la pista, ¿no? Y, y bueno, luego después de, de hablar con ella varias veces también, que se, se apuntó, ¿no? Y Luis Miguel Domínguez, pues bueno, yo creo que es, que es un amigo, es alguien que siente a la apia muy de cerca, y para nosotros es un placer tenerla aquí. Y siempre que solicitamos que, que vengas, nunca nos fallas, ¿no? Es fantástico. Entonces, pues bueno, quería leer muy brevemente eh, algunos aspectos curriculares de ellos, porque tampoco merece la pena alargarnos mucho para saber si por, por, si, por si alguno de vosotros no lo conocéis, para que los conozcáis. ¿no? Entonces, a ver, voy a sentar. Para poder leer, porque cada vez ando más corto de vista. Bueno, Félix es biólogo marino, cámara y fotógrafo marino, buceador experimentado, empresario y uno de los más célebres defensores de la naturaleza marina. Desde febrero de 2009 trabaja con National Geographic, siendo actualmente director de fotografía, de de fotografía, perdona, y de videografía subacuáticas en pristine seas. En el desempeño de su trabajo se ha sumergido en más de 8.000 ocasiones, 8.000 ocasiones, que son, bueno, pues no sé. suena así a cualquier cosa, pero 8.000 ocasiones eso es una barbaridad, vamos. Y ha participado en 14 expediciones oceanográficas, oceánicas. Eh, como fotógrafo marino ha obtenido además importantes eh, premios muy prestigiosos, como el Fotógrafo de Vida Salvaje del Año. Eh, que se le entregó en, en Londres en el año 2003, y el, Gondel, el Golden Diver en la 32 edición del Festival Mundial de Fotografía Subacuática. Bueno, eso por lo que respecta a Manu Felix que ahora les he pedido a todos que tampoco nos alarguemos mucho en las presentaciones. Yo quizá estoy hablando más de lo que me gustaría porque lo interesante es escucharles a ellos. Eh, pero bueno, luego harán una breve presentación cada uno de ellos y luego entraremos en un debate, primero con unas eh, pocas preguntas que yo he preparado y luego con todas las que tengáis vosotros, que también serán muy interesantes. En cuanto a Juan Antonio eh, Romero, él es documentalista y biólogo marino, inició su carrera en el Calipso, junto al comandante Custó, que debe ser una gran experiencia eso, y eh, a, quien, a quien acompañó en varias expediciones. Eh, ha desarrollado su carrera en la RAI, de televisión italiana, como director y presentador del programa Nautilos. Y ha trabajado en producciones como Planeta Azul, eh, Planeta Tierra, Predators o, o, o British Islas, eh, de la BBC. Y conforme a Belén Frías, eh, ella es la directora de comunicación de la Fox Network Group en España y en Portugal. Eh, lo que quería decir es que yo soy directora de comunicación. Es verdad que, yo, que, que Fox Networks Group es toda nuestra compañía, pero yo hoy aquí represento a National Geographic Partners. Y además es un orgullo compartir panel con Manu San Félix, eh, colaborador, compañero en National Geographic. Y, y también con alguien que ha tenido el honor de trabajar con Gusto, que también es muy cercano a National Geographic. Así es el panel de National Geographic, ¿no? Sigues tú. Así es, gracias Belén por el apunte, porque efectivamente luego las preguntas que te vamos a hacer van a ser todas conforme al National Geographic, que aquí es lo que realmente más nos preocupa. ¿no? Pero quería dar una visión pues, pues, bueno, de lo que es tu trabajo, que en el, que en el fondo es un trabajo pues, pues con, con mucha responsabilidad, porque además creo que también has sido directora de Relaciones Públicas de, de África y Europa, también en el... En, en Fox. ¿no? Eh, y luego, conforme a Luis, a Luis Miguel Domínguez, eh, él es director del Gabinete de Historia Natural de, de Madrid, un sitio estupendo, un centro fantástico donde nos reunimos. Eh, eh, bueno, pues, pues periodistas, comunicadores y mucha gente relacionada con el mundo de, del medio ambiente y de la naturaleza, ¿no? del, con, del con, conservacionismo y de la naturaleza en general. Ahí tenemos ya un rinconcito donde siempre podemos estar y donde Luismi siempre nos acoge fantásticamente. Eh, él es fundador y presidente de Lobo Marley, Plataforma Ciudadana por el Lobo y el Medio Rural, vicepresidente de la Asociación de Productores de Documentales de Historia Natural y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. En la actualidad dirige y presenta la sección de, la, de, de naturaleza del programa de televisión española 1, Aquí la Tierra, y en los últimos 30 años ha sido director de espacios de divulgación y protección de la naturaleza en Radio Nacional de España, tanto en la 1 como en la 3 como también en la 5, en Onda Madrid y en Espacio de la Cadena SER hoy por hoy durante 16 años en los que Iñaki Gabilondo fue director y conductor. ¿no? Bueno, además, ha escrito un montón de libros y, en fin, bueno, creo que es alguien de sobra conocido dentro de nuestro campo eh, en el mundo de la divulgación ambiental. Bueno, pues yo ya espero decir poco más y dejaros a vosotros el turno de la palabra y que nos vayáis contando cosas y luego entrar en un debate que espero que sea muy enriquecedor para todos. O sea que Manu, por favor. Eh, hola, buenas tardes. Bueno, para mí es, es un placer estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación y compartir con, con vosotros el escenario. Eh, bueno, voy a solo comentar unas palabras, pues yo creo eso que lo mejor es que se suscite un poquito ese, ese debate, como lo que eh, hablamos es un poco de cambio climático, pues cuando me lo dijeron me venía a la cabeza eh, una de las expediciones que hicimos eh, dentro del proyecto Pristine Seas de, de National Geographic. Eh, bueno, este proyecto viajamos a, a diferentes lugares del mundo, llevamos 24 expediciones desde 2009. He tenido la suerte de estar en todas menos una que no pude estar porque coincidía con otra. Y el objetivo es crear grandes reservas marinas. Y para eso pues, se hace un trabajo de ciencia y se hace un trabajo de comunicación. Entonces, en una en expedición en 2012 fuimos a Franz Josef Land, el archipiélago de Francisco José, que es eh, la tierra más al norte que hay antes del, del Polo Norte. Y ahí eh, Enrique Sala, que es el, el líder de, de nuestro proyecto, se le ocurrió una idea que era buenísima, ¿no? que era eh, comparar, eh, había un trabajo fotográfico que hizo Johansen, eh, un explo el explorador que descubrió un siglo antes ese archipiélago, y era localizar, bueno, había fotos que eran muy fáciles de localizar pues por las referencias geográficas, porque había una cabaña que todavía persistía, entonces hicimos las mismas fotos que él hizo y se te ponían los pelos de punta. Y en la misma fecha, eh, que era en, en verano ártico, de cómo casi todo lo que él fotografió era un manto blanco y un mar helado. Y cuando estuvimos nosotros, eran montañas eh, absolutamente verdes y un mar eh, líquido que no estaba congelado. Paso por la mano. a la hora. pasaba que ibas a pasar tu, tu corto. No. Es que no sé cómo, cómo teníamos... Sí. Ah, Perdón, quería que eso era al final. Bien, entonces, eh, bueno, vamos a proyectar, a, voy a proyectar un tráiler. Estoy eh, desde hace tiempo haciendo una película que se, eh, se titula 2030 We Change, eh, 2030 hemos cambiado. Entonces, es en el Mediterráneo y arranca en el 2030, presentado por... Paul Rose, que es un presentador muy conocido de la BBC y National Geographic, y entonces Paul le está hablando a una niña que podría ser su nieta, le dice: te voy a enseñar el organ...". están en la isla de Formentera, le dice: te voy a enseñar el organismo vivo más grande y longevo del planeta. Que nos da pues la arena a las playas, el oxígeno para respirar. Y está en un estado de salud impecable. ¿Por qué? Porque en el año 2030 el Mediterráneo eh, vuelve a ser un mar eh, lleno de vida. Entonces luego le dice, pero cuando yo era joven eh, estuvimos a, a punto de perderlo. Entonces retrocede, a, nos lleva al 2017 y es un poco un juego eh, que lo enfoqué así porque. Eh, a mí. Como, bueno, obviamente me encantan los documentales de naturaleza, pero es un poco eh, eh, triste o, o cuando los ves. Yo creo que necesitamos eh, creernos, y además yo me lo creo, que, que hay una posibilidad de cambio, que no tenemos mucho tiempo para ello, pero tenemos el conocimiento y la tecnología para vivir de la, la manera que vivimos ahora, en términos de, de confort, etcétera pero sin dejar esa huella en el planeta eh, que todos sabemos que está produciendo esos daños tan terribles. Entonces, eh, la película quiere ser realista, eh, poniendo eh, claramente cuáles son esas amenazas, qué es lo que hemos perdido pero en la película eh, ver cómo si hacemos unas soluciones, eh, si las aplicamos, que en el caso del Mediterráneo no tendríamos que cambiar muchas cosas, eh. Son, es más cambiar algunos de nuestros malos hábitos, y entonces sería posible ese 2030 maravilloso. Además, eh, creo que es importante transmitir el mensaje en una fecha que no sea muy lejana, eh, bueno, yo tengo 53 años y espero que, eh, bueno, eh, tener la salud para dentro de 10, 15 años seguir aquí. Y yo quiero, necesito tener la sensación eh, que voy a volver a ver el Mediterráneo como era hace 40, 50, eh, 60 años. Bueno, pues eh, se si está preparado y lo podemos ver. Gracias. Mediterranean. The cradle of civilization. Here in this temperate land, bathed by generous waters, people have built homes, villages, and cities for over 10,000 years. Today, in 2030, this ancient sea is once again full of life and natural treasures. Your breath of my lips, and I realize that I had started to cry. When you touch my skin to give me warmth, that I am still feeling cold. in our warned you. Down Cause I warned you. I want to live. Generation contributed to the destruction of all life in these waters. The Mediterranean had become a sick sea. Many parts of the sea had become murky, dark, dead. Huge anchors and nets had scarred the seabed, destroying in minutes what had taken centuries to create. Hundreds of different species of fish had disappeared after years of mindless overfishing. All seemed lost. How did we avoid it? We changed. Let me tell you a story. The sad yet wonderful story of how new ideas saved an ancient sea. <laughs> Este, este regalo, esta proyección, que yo creo que, que ha sido realmente espectacular. Eh, y bueno, eh, eh, felicitarte desde luego por, por un trabajo que, que tiene una pinta extraordinaria, vamos. O sea, que, que fantástico. Eh, pues por favor. Eh. Gracias, sobre todo gracias por la invitación a este Congreso. A la oportunidad de reverme con mano después de tantos años. Um, yo le he dado un aspecto un poco diferente. Pensaba más que era una charla y quisiera hablar lo que es el cambio climático a través de la cinematografía o lo que es sobre todo no la cinematografía sino a nivel personal. A plasmar el cambio climático en una pantalla de cine o en un a ver. Una pantalla de televisión puede ser muy fácil como puede ser difícil. Todo depende de la productora y qué se quiere. Si seguimos un poco la mentalidad o los seguidores de Donald Trump, no existe el cambio climático. Basta ir en invierno al Antártico y nos encontramos a menos 30 grados filmando pingüinos. Es todo depende de cómo queramos darle el enfoque a este cambio climático. En ciertos casos, en su mayoría, como en el Antártico, si no hay pruebas científicas reales y tactables, es casi imposible detectar este cambio. Diciendo esto, en este mes de octubre salió un artículo en Independent, en Inglaterra, y ahora creo que una publicación de Nature, que en una expedición de la BBC para hacer el, la parte 2 de Planeta Tierra, se fue a una serie de laístas en el Antártico. ¿Dónde está la, la isla Adelaide, isla francesa, donde están las islas Adelín, islas francesas, donde había una población de pingüinos Adelín de 40.000 individuos y cuando llegaron a la isla habían dos pollos de la población entera. Esta es una población que hemos filmado durante más de 20 años en documentales y a partir de, de este año solamente quedan dos pollos. El cambio climático uh, indirectamente ha afectado en lo que es la alimentación de los pingüinos. Pero volver. Hablar de, de cambio climático sin bases muy científicas es difícil de vez en cuando mostrar en la cámara. Al contrario, el Polo Norte sí hay una diferencia muy grande. A través de años, varias expediciones que he tenido la oportunidad de ir, sobre todo una me marcó muchísimo y retocando lo que acaba de decir Manu, lo que hicieron en su expedición de National Geographic, tuve la oportunidad de estar en un barco que es el LANS, un barco de investigación noruego. Y una noche con los científicos noruegos y suecos pregunté: soy tonto, soy biólogo marino, pero no sé nada. ¿Es verdad o es mentira el cambio climático? Y con una sonrisa me dicen: sí. Y lo sabemos hace más de 200 años. Y digo: 200 años. Y dicen, sí. Tenemos todas las cartas de navegación de los balleneros desde hace 200 años. Y hemos visto cómo la marquesa de hielo se va extendiendo, se encoge, se extiende y se encoge. Y a partir de los años 50 o de la revolución industrial, cómo se va encogiendo más y agrandando cada vez menos. Aquí sí podemos mostrar un cambio climático cualquier parte del año, ya sea en invierno como en verano. Pero también podemos darles otro toque. Sigue habiendo nieve, sigue habiendo osos polares. Si queremos mostrar el bonito oso polar en el hielo o en la nieve, seguirá existiendo. O podemos tomar... Completamente una visión diferente y enseñar la verdad, como pueden ser osos polares nadando largas distancias para conseguir alimento, cosa que no se había visto hasta hace 20 o 30 años. Uh, estoy hablando, estas fotografías son tomadas de, de helicópteros, son grabs son uh, parte de una, de una película. Y llegamos a ver osos polares ya en tierra, a seco, al final del invierno. Buscando alimentos. En este caso era una madre que había dejado a las crías a más de 50 kilómetros para llegar a esta playa. Podemos uh, extrapolar y e irnos a otro sitio donde sí es muy tentable el cambio climático: la barrera de coral de Australia. Desde el aire o se ve muy bonita. Si vamos hasta la zona de Townsville, seguimos buceando. Hay Liveboard, hay buceo todos los días, todo el año, muy turístico. Pero el momento que subimos más hacia el norte, hacia las Islas Crismas, más del 80% de la barrera de coral está desapareciendo a causa del blanqueo del bleaching, debido indirectamente a la acidificación de los océanos, cambio del pH, debido al cambio climático. Y esto es algo que es tan que es real, que se puede plasmar en una cámara fácilmente. Si puede pasar el primer vídeo, por favor. Sin volumen, si quieres, por ejemplo, sí. Esto es otro ejemplo, uh, en un lugar que es una meca ahora del buceo, que es los Jardines de la Reina en Cuba, donde hay arrecifes de coral y manglares. Y encontramos el tiburón, el tiburón, perdón, el cocodrilo cubano, que está en vía de extinción. Uh, podemos mostrarlo, como están saliendo muchos documentales últimamente, un animal fantástico que está desapareciendo, no solo por razones de otras especies no endémicas como el cocodrilo americano, sino como hablaba Dani García ayer en su presentación, el cambio de temperatura afecta en el sexo de los individuos, en lo cual en los últimos 10 años se ha visto que la mayoría, hasta el 80% de las crías, son machos. Y no se les da más de 10 años de vida a, a estos animales. Este es otro ejemplo que si no se explica y con bases científicas no, te, no tiene ningún sentido. Puedo pasar a la próxima diapositiva, por favor. Ya. Nada, en conclusión lo que quería decir es que... Detrás de la cámara, como se muy hermano, podemos mostrar lo que queramos. Y si no tenemos la ayuda de científicos, como todas las expediciones que hacemos, y no tenemos la colaboración con periodistas del medio ambiente que den los hechos reales, podemos hacer lo que queramos. Y hay mucha gente que hace lo que quiere para probar o desprobar este sistema. Yo por mi cuenta hago lo, lo que he podido, un pequeño montaje de dos minutos siquiera. Jorge, ¿puedes hacer el vídeo, por favor? Ártico. Desde hace millones de años, el Ártico ha regulado el clima de nuestro planeta. Pero ahora las cosas están cambiando rápidamente. El Ártico se está calentando y derritiendo, elevando los niveles de acidez de sus aguas más que en ningún otro lugar de la Tierra. una está en urgente necesidad de protección. como realizadores, el objetivo hoy en día será fomentar el conocimiento de esta realidad y, al mismo tiempo, llamar la atención sobre el impacto que puede tener sobre nuestro clima. los paisajes y los sonidos captados por las cámaras junto a equipos de científicos nos inspiran para proteger estas vidas a través del arte, la educación y el aprendizaje. No consigo poner el micrófono, a lo mejor alguno entiende más que yo, pero desde luego no lo consigo. Eh, y ahora es el turno de Belén Frías, después de haber visto estos dos vídeos que yo creo que, que expresan claramente la riqueza natural de nuestro planeta, lo maravilloso que es y lo que merece la pena conservarlo. Y por supuesto eso, luchar contra, contra el cambio climático para conseguir que no se destruya. Belén de Frías nos va a proyectar también una pequeña presentación. Y bueno, nos va a contar cosas muy interesantes. Por favor, Belén. Muchas gracias. Y bueno, que nadie se eche a temblar, que no va a durar esto dos horas. ¿eh? Eh, bueno, como le he interrumpido antes a, a, a José Manuel, yo hoy vengo en calidad de, de, de responsable de comunicación de National Geographic, de National, una división de, de la compañía que se llama National Geographic Partners, desde la cual eh, nos ocupamos de todos los productos que mueve la marca National Geographic. Entonces, eh, es muy interesante esta reflexión que ha hecho ahora mismo eh, Juan Antonio: de eh, sin periodistas, sin científicos, sin expertos, no se puede divulgar nada. Y yo creo que si en algo ha destacado National Geographic a través de, de los, sus casi 130 años de existencia, es en el apoyo a la difusión de todo, de todo esto y, en, eh, y también en descubrir el talento y apoyar el trabajo de grandes investigadores y de grandes científicos. Entonces, desde este nuevo punto en el que nos encontramos, a mí hay, hay algunas pequeñas cosas que me gustaría destacar, como que ahora mismo, eh, o sea, a lo largo de todos estos años, eh, la, la Sociedad National Geographic ha, ha apoyado el trabajo de jóvenes investigadores a través de becas de investigación. Ahora mismo hay más de 12.000 eh, personas que han disfrutado de esta beca y estamos trabajando en España para eh, poder identificar más personas que puedan tener eh, la beca y beneficiarse de ella. Eh, ya no es tanto la cuantía económica como lo que significa que te respalde National Geographic. Jane Goodall tuvo una beca de National Geographic o Diane Fossey tuvo una beca de National Geographic y al final han conseguido desarrollar sus proyectos. En España ahora mismo hay eh, casi una quincena de investigadores jóvenes de diferentes especialidades. Eh, hay paleontólogos, arqueólogos, pero también hay biólogos, que quizás sea lo que más nos, nos puede interesar hoy en este foro, eh, haciendo proyectos de investigación. Y concretamente hay una persona que es David Velázquez, que hace un proyecto de investigación en el Ártico y que sabe mucho de, todo, de toda esta alarma que tú nos has, nos has trasladado. Eh, bueno, esto, eh, todos es la historia de National Geography, yo creo que os la sabéis, Entonces, me, la, me la puedo saltar. Y esto es un poco eh, a cómo eh, la compañía está cambiando y cómo vamos, estamos tratando de eh, apoyar desde todos los elementos de, de divulgación que tenemos: los canales de televisión, la revista, los libros, eh, los DVDs, los contenidos para niños. Eh, los, las exposiciones y, y por supuesto, los, los trabajos de producción para contribuir a, que, a hacer ese altavoz y que ese altavoz sea más grande. Y también contar con vuestro apoyo cada vez que tenemos un proyecto, que tenemos una presentación y que tenemos un, un investigador al que queremos apoyar, que vosotros también nos, nos, nos deis ese apoyo y esa, y esa difusión. Otra cosa que también me gustaría resaltar aquí, ya que me dais la oportunidad, es la, la inversión que, que gracias a, a todo esto, gracias a, a los beneficios que, que National Geographic obtiene a través de, de los canales de televisión, de la revista, de todos sus productos, de todo eso hay un 27% de, de cada una de las partes que revierten en los proyectos de investigación. Y así es como se financian eh, proyectos de investigación de grandes exploradores que todos conocéis, pero también esas becas de investigación para los que van a ser los exploradores del, del futuro. Eh, eh, el, los atributos de la marca, eh, bueno, los conocéis todos. Eh, sobre todo mis compañeros de mesa los conocen muy bien y yo creo que vosotros también. Así que tampoco nos vamos a tener mucho de esto. Pero los pilares de National Geographic eh, eh, han extendido y se ha tratado de adaptar a la, a la evolución del tiempo. Pero ahora mismo tenemos un apoyo grande, por supuesto, en, en ciencia, en exploración y en aventura, como siempre. Hay una parte nueva de tecnología e innovación que también revierte en la manera en la que se están haciendo los documentales. La conservación siempre ha estado ahí, pero ahora lleva añadido el, el cuidado y el interés por la lucha contra el cambio climático. Y la educación, que es otra cosa muy importante que entronca con el, con el tema de las becas de, de, de investigación, y también por la necesidad que nosotros también hemos identificado y también la hemos identificado en este, en, el, en nuestro mercado en España, de que National Geography puede ser un vehículo a la hora de eh, dar a conocer a las nuevas generaciones eh, estos, estos problemas e inspirarles también para que contribuyan a. a a ayudarnos a, a, a mantener el planeta y a colaborar con la, con la protección de las especies y con la conservación y esto es eh, una manera de trabajar que tenemos con los documentales y esto Manu que ha estado en, en documentales de National Geographic lo sabe eh, a veces utilizando y aquí estaría esta parte de, de Fox que no tratamos de ocultar pero que, que es verdad que, que, que hay este acuerdo entre la sociedad National Geographic y Fox a la hora de, de impulsar sobre todo la creación de producción documental eh, para contar con gente que viene del mundo del cine pero que tiene una especial conciencia con estos temas y que eh, nos ayuda a la hora de llegar y tener una mayor difusión de llegar a otras generaciones sería el caso de Before the Flood en el que Manu eh, estuvo y en el que a lo mejor yo ahora para un momento y le cedo el, el micrófono porque creo que puede ser interesante que nos cuente cómo fue su experiencia con Leonardo DiCaprio y con Enrique Sala en, en el Ártico, ¿fue verdad? Eh, bueno, desde Pristensis sí, se está produciendo una película que se titula Last Ice, ¿no? el último hielo. entonces... Eh, fue, fue el 2015, ¿verdad? El 2015, está, sí, 2014 o 2015. Bueno, estuvimos como 50 días acampados en el hielo en la isla del, de Baffin, lo ¿no? que es eh, muy, muy al norte, y bueno, pues para, para grabar y, y sobre todo esperando a poder bucear, ¿no? a que se, se deshiciese el hielo y bueno, compartimos, eh, compartió, ¿no? estuvo cuatro días eh, con nosotros, Leonardo Di DiCaprio, ¿no? Que era, pues, un poco raro, ¿no? Estás ahí en, en medio del hielo y un día llega en, en, en un helicóptero. Pues estaban produciendo, bueno, él junto a Fisher Stevens, el eh, bueno, es pues, conocido director de documentales, Oscarizado, ¿no? Eh, produciendo el documental para National Geographic, eh, Before the Flood, ¿no? Antes de la inundación. Entonces, bueno, obviamente es, es una experiencia. Con Enrique también lo que pasa, Enric es un muy amigo que, con el cual tengo eh, la fortuna de compartir eh, muchísimas expediciones y muchísimos días de buceo. Y eh, lo que sí es importante transmitir es eh, una persona, la capacidad ¿no? de una persona famosísima. Como es Leonardo DiCaprio, pero al final es como, como uno de nosotros, eh, tiene sentimientos y, y los suyos se decantan, y los lo puedo decir porque lo he visto, él, él es una persona muy comprometida y que realmente lo que le preocupa en su vida es la conservación de la naturaleza, del planeta, y además con una especial atención a, a los océanos. Muchas gracias, Manu. Bueno, pues en este hay... Si todo va bien, entrará un vídeo. Si se puede oír, ya sería fantástico. Bueno, está subtitulado, o sea, que si no se oye... Eh, es un poco la descripción de lo que... ...through its media platforms... ...magazines... ...books... ...films... ...videos... ...events... ...interactive media... ...and experiences. What if I told you that it has more than 150 million... Facebook fans, 62 million Instagram followers, and 780,000 Snapchat Discover viewers each day. What if I told you it was NetGeo? Yeah, National Geographic. For over 128 years, we've partnered with the very best journalists, filmmakers, okay guys, storytellers. And photographers on the planet. To bring our fans unbelievable stories told in unforgettable ways. This would be the most important medical intervention in the modern era. They've put their faith and their trust in our yellow border. For them, it's a door that leads to places others can't take you, a frame that offers context, a window into amazing. You start watching it, and you're just hooked. The stories we tell are inspiring a new generation to be inspired by the world. With pictures worth thousands of words and moments words can't describe. Our stories have the power to connect. And connecting the world has the power to change it. One child, one teacher can change the world. That change begins now. que todos en la Tierra pudieran ver el mundo de la manera que yo he tenido la oportunidad de verlo. Somos National Geographic. Nos da un poco la idea de todo el, la, lo, que, lo que representamos ahora mismo y todos los canales de difusión que tenemos para, para poder eh, trasladar este, este mensaje. Eh, y ya lo último, que está reflejado también en el vídeo, hay una sorpresa que bueno, hemos visto una evolución reciente en la que bueno, hasta ahora nos hemos dedicado sobre todo a lo que más se conoce, que es la revista y los documentales a través de los canales de televisión, pero también eh, la fuerza de, la, de las webs de National Geographic o sus perfiles sociales con una cantidad muy grande de seguidores jóvenes, lo cual ha sido una sorpresa muy positiva porque vemos que, hay un público nuevo que se, nos está, que se está enganchando a, a algo, les interesa algo de lo que tenemos que contar y que nos están conociendo por ahí hasta el punto de que eh, las redes de Facebook o los vídeos en el, en el canal de YouTube de, de, internacional de National Geographic están entre, entre los más eh, vistos de las redes sociales más seguidas del mundo y por ejemplo, ya esto es un dato curioso y a lo mejor un poco más frívolo pero creo que, que, puede, que os puede dar una idea Idea del potencial de hasta dónde puede llegar la divulgación de, de, de los temas que, que hacemos, eh, que es eh, el hecho de que la cuenta de Instagram de National Geographic a nivel internacional sea la más seguida en el mundo. Si exceptuamos ciertas celebrities, pero como aquí no estamos para hablar de ellas, eh, sí que es muy notorio para nosotros que la cuenta de Instagram tenga esta fuerza, porque quiere decir que a las nuevas generaciones. Revelan que sí que están preocupadas por lo que pasa, sí que tienen un interés por, por eh, los temas relacionados con naturaleza y conservación, y esto nos da una esperanza eh, sobre el, el futuro. Yo creo que las nuevas generaciones están más concienciadas, a lo mejor que la, que la nuestra, en todo esto, y yo creo que todo lo que podamos sembrar a través de artículos, de documentales o de historias contadas a través de las redes sociales, pues es, eh, siempre va a ser positivo. Y ya para no cansaros más, hay un, hay un vídeo de un documental que vamos a estrenar en, en el año que viene, en, en 2018, eh, que es eh, una biografía de Jane Goodall. Es un documental que en Estados Unidos se puede ver en los cines este otoño y, no, y nosotros lo emitiremos en National Geographic en, en primavera. Y eh, yo he traído a Jane Goodall porque creo que Jane Goodall eh, es el mejor ejemplo que hay. Como figura señera de National Geographic, como una persona que se ha dedicado toda su vida a la investigación, a la conservación y a la protección del planeta, que alerta sobre, sobre los efectos del cambio climático con los estudios que ella está haciendo, eh, especialmente con, con los chimpancés. La labor de ella y su legado, eh, yo creo que van a permanecer para el futuro y, sobre todo, representa eso que queremos conseguir a la hora de apoyar la labor de, 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 de los investigadores, especialmente de los jóvenes, pero de los investigadores en general, que precisamente España no es el país más generoso a la hora de, de otorgar financiación para, para este tipo de cosas. Entonces, creo que ya puede ser un, casi un homenaje a todos los que se dedican a la investigación. Por favor, si lo podemos ver. after day in the sun and the wind and the rain i climbed into the hills this was where i was meant to be I realized how like us they were. Truth is stranger than fiction. And fiction can be transformed into prophecy. Here we have a perfect example of that evolution Jane Goodall, tall, blonde, and beautiful, living with the chimpanzees in the wilds of Africa. Were you ever really very frightened? I thought they were nicer than us. I had no idea of the brutality. What about the significance of the studies? There were some who would try to discredit my observations because I was a young, untrained girl. I didn't care what anybody said. They would be sending out a photographer to document the chimpanzees. We both loved being out in nature, and we both loved the work we were doing. We mm. just got on very well. Then, just like that, geographic ended the funding. It was very upsetting, unfortunate, and sad. And it was like, well, what do we do? How long are you going to be associated with the chimpanzee? Until I die. Muy bien, buenas tardes. En honor a Jane Goodall, que, ha, como ya he dicho, hasta, hasta que muera, ¿no? en Tanzania, Tanzania, ha hecho su vida. A Sante Sana, Jane, a Sante, a Bari Sayoni, a todos vosotros. Buenas tardes. Soy Luis Miguel Domínguez, soy naturalista. Y agradezco a Apia que me haya invitado esta tarde y sobre todo estar con mis compañeros, mi compañera y mis compañeros aquí en esta tarde tan especial. Voy a aterrizar todo esto que es tan gordo, tan importante, esto y todo lo anterior, lo que habéis estado viviendo ayer y a lo largo del día de hoy, pues en tres situaciones que a mí me han pasado hoy y que tienen que ver con esta cosa que es el cambio climático. Vamos a jugar a la anécdota cotidiana, porque a veces hay que aterrizar las cosas. Esta mañana yo me levanté, yo vine de un viaje largo, vamos, un viaje de trabajo, me acosté anoche muy tarde, me levanté temprano para coger el tren y se había ido una tubería a hacer puñetas, había reventado una tubería de la calle. Entonces mi familia y yo nos vimos a las seis de la mañana sin podernos duchar. Sin nada, no podíamos beber agua, no, no había ninguna posibilidad. Todos los vecinos, un bloque, empezó todo el mundo a llamar al portero: Oye, ¿qué pasa? Tal. Primera, he venido corriendo en el tren, me he metido enseguida en el hotelito y me he podido duchar para que me veáis aquí. Porque realmente estaba incómodo, curiosa situación. Mi amigo César me decía: Luis, en la isla en la que yo vivo estas cosas pasan y por tanto tenemos una cultura ¿eh? del ahorro del agua, ¿no? Esa es una. Otra, lo habéis visto hace un rato delante de, vuestra, de vuestras caritas. ¿Habéis visto ese agua cuando ha llegado? ¿Habéis visto a cuatro Homo sapiens tirándose contra la mesa? No lo habéis visto. Estábamos muertos de sed. Ha una jarrita de agua y nos hemos tirado como en una pitanza de buitres negros y, y leonados. Y la tercera es un par de mosquitos. Cuando estabas tú hablando, yo no hacía así por falta de respeto, sino que aquí. He padecido el ataque de, tres, de dos mosquitos. Supongo que era el mismo que ha vuelto dos veces y no he llegado a ver si era el género Aedes, el famoso mosquito tigre, fruto de las invasiones biológicas que además se alimentan de esta mierda llamada cambio climático. ¿Pero os dais cuenta que estamos a 40 días de Navidades? Ah, Luismi, ese es el dato. El dato no es que haya mosquitos en Valencia. El dato es que hay mosquitos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. El dato es que un amigo mío, <coughs> pajarero, oyó a un ruiseñor la semana pasada cantando por la noche en Madrid, cuando ese animalito tendría que estar entre las patas de los elefantes en la Tanzanía de Chingúdal en estos momentos. Ese es el dato. ¿Y el error cuál es? El error... No me refiero a este evento, el error que tenemos en nuestra mente. El error es la palabra urgente que, como bien sabéis, es la mayor enemiga de la otra palabrita, que es importante. Queridas amigas y amigos, el cambio climático no es la noticia más urgente, es la noticia más importante. Es una cuestión de Estado que no lo es. Es esa cosita a la que nos dedicamos todos nosotros, cada uno lo nuestro, las entidades que nos habéis antecedido anteriormente. Pero, ¿y qué hacen nuestros gobiernos? ¿Qué están haciendo? ¿Siguen con el monotema o pasamos por fin a los monotremas? Ese es el tema. ¿De qué habla hoy Pedro Piqueras entre cinco esta noche? ¿Con qué va a abrir? ¿Van a mencionar el tema de la sequía y de mi anécdota del grifito de hoy? por una rotura de la red de, de, de tuberías de, de Madrid, o se va a hablar de este tema. Por desgracia no, se va a hablar todo lo que se debiera, porque estas no son cuestiones de Estado. Y yo quiero que lo sean. Y creo que todos los que estamos aquí lo que queremos es eso. Se está hablando de una renovación de nuestra Constitución en diferentes ángulos y diferentes direcciones. Efectivamente, nada se habla. Del patrimonio natural al que todos tenemos derecho derecho a observar derecho a degustar a disfrutar derecho a trasladar a dar en herencia a los que vengan a los no nacidos que por cierto hay una parte de la política española que le gusta mucho manejar eso de los no nacidos menos para esto que es garantizar un patrimonio natural a salvo es decir y resumo El cambio climático y los medios de comunicación, nosotros como testigos que lo hemos sido durante muchos años y que lo somos, estamos en la brecha, somos vocacionales. Manuel San Feliz, ¿qué te voy a contar? Toda la vida, recuerdo aquellos periplos, aquellas revistas, aquel, todas las publicaciones, fotografías subacuáticas, trabajos. Yo por otra parte, mis series en la Amazonia, en Vietnam, tantos trabajos, años enteros. En la Amazonia brasilera, madre mía, nos la conocemos de verdad como la palma de esta mano y la hemos visto cambiar. Y hace bien poquito, dos meses, estuve en la India, en los Sundarbans. ¿eh? Veo como ese territorio de tigres anfibios, efectivamente, querido amigo, como esos osos polares, los tigres ya son nutrias, nadan y nadan y nadan porque esos manglares se están haciendo inhabitables. Y las personas que allí habitan, en, esa, en ese lugar tan increíble del Golfo de Bengala, donde tengo buenos amigos, tienen con sus propias manos que levantar muros de barro cada día para que el agua salada del manglar no contamine los pozos de agua dulce que ellos necesitan para vivir. El cambio climático está ahí, es evidente. Pero ojo, ¿eh? las cosas que se ponen de moda, se pasan de moda. Perdonad que haga un poquito de pepito grillo, puedo hacerlo. Soy un libre pensador y un freelance nato. Ojito con esta cosa. No vaya a ser que nos enganchemos en esto del cambio climático, empecemos a hacer estupendos eventos y todo tipo de piruetas, pero quien tiene que hacerlas no las hace. Pongámonos las pilas, metamos en la agenda política este asunto. Yo hago lo que puedo y lo vais a ver ahora. Lo hago gracias a un equipo maravilloso, que es el de Aquí la Tierra, un programa que se emite todos los días. Ojo, que la cosa no es baladí. Todos los días en la 1 de televisión española. Ha quedado un rinconcito, un huequito en la televisión pública para que modestamente este ser humano que os habla pueda aportar cositas como las que vais a ver ahora. Con mi querido amigo Jacob Petrus, con todo el equipo de Aquí La Tierra, decenas de personas recorriendo España y rindiendo homenaje a esta tierra preciosa que tenemos. Sin olvidar que podemos incorporar el mensaje. Aunque sea de manera tan visual, tan llana, tan simple y tan cortita como esto que vais a ver ahora. Que no sabe la ángeles. Bueno, mira, lo que se ha dado en llamar la mancha húmeda es un conjunto de 76 lagunas y humedales. Casi todas son estacionales, o sea que se secan en verano. Pero en esta época del año deberían ser un oasis. Como este, a mitad de recorrido de muchas de las rutas migratorias. Pero desgraciadamente, con la maldita sequía no es así. Pero el maestro Luis Miguel Domínguez nos va a demostrar una vez más que, por muy duras que vengan, dada siempre habrá vida aferrándose a la vida. Poco a poco vamos a tener que irnos acostumbrando a este tipo de escenario, casi casi apocalíptico. Estoy en el corazón de una laguna, en la mancha húmeda, pero está todo seco. A esto se le llama sequía. Sobrecogedor este paseo. Es verdad que es prácticamente un paisaje inexplicable, pero no lo es. Muchas de estas lagunas tienen un comportamiento estacionario. Son endorreicas, aprovechan las aguas de la lluvia y, entre otras cosas, lo que hacen es preparar unas láminas de agua en determinados momentos del año. Y se secan, es verdad. El problema es que el cambio climático está alargando esos tiempos. El problema es que un año empalma con otro. El problema, como siempre, es la fórmula secreta: espacio y tiempo. La presión de la sequía, el cambio climático, hace que plantas y animales se tengan que buscar la vida. Fijaos, por ejemplo, en estas plantas, todas ellas xerófilas, son plantas adaptadas a la sequedad, que tienen unas hojas muy especiales, son armajos y otras especies. Fijaos, ¿eh? sus hojas son, en este caso, despensa de agua. Aprovechar el propio rocío de la mañana para que se pueda producir la fotosíntesis. Y yo de rodillas como siempre, orando y leyendo. Leyendo el gran libro de la vida y orando, pues eso, para pedir que llueva. Estamos en un periodo del calendario donde esto debería estar lleno de agua y por tanto llenito de aves acuáticas. Pero en cambio en este libro de la vida tenemos la firma de todas ellas. Por ejemplo, aquí están los flamencos, diferentes plumas. Mirad, los jabalíes han pasado en busca de anélidos, de lombrices, de seres del subsuelo que en este barrizal le aportan alimento a ese Hay un bioindicador que habla de una laguna, aunque ahora no la veamos. Son las libélulas. Ellas están aprovechando esta humedad para seguir el ciclo de la vida, lo que el cuerpo aguante. Sequía o cambio climático aparte. Ellas siguen aquí, unidas a la humedad que aporta una laguna. To... El imponente vaso de esa laguna está pidiendo agua a gritos. Hemos visto aves que van y que vienen, que la necesitan para sus migraciones, que tienen una memoria ancestral. Pero es verdad que esta laguna está afectada por ese mal al que debemos o no irnos acostumbrando. Nos vemos como siempre en busca de la vida en aquí la Tierra. Bueno, simplemente es un retacito muy rápido, muy cortito, pero oye, la Tele Pública ahí está. Esto antes de un telediario, ¿vale? Esto antes de un telediario con dos millones de audiencia y lo que sí os pido es que defendamos entre todos esa, ese canal, esa posibilidad de hacer periodismo más o menos acertado, con algún que otro fallo, seguramente, pero en todo caso. bien intencionado. Los grandes documentales han sido mi vida. El problema es que en España no solamente la sequía eh, ha afectado a los paisajes, ha afectado también al, a la economía del audiovisual y no es muy posible producir hoy grandes documentales en este país. Pero se pueden hacer cositas, las redes sociales, tuitear, antes lo ha dicho alguien, no dejéis de hacerlo. Yo estoy deseando ahora en cuanto acabemos empezar a mandar los Twitter. Tenemos esa capacidad, pero insisto, por favor. Lo urgente es enemigo de lo importante. Y además, cuando una cosa es solo una noticia, mal asunto. Incendio forestal, gran titular, notición, no. Un incendio forestal es un drama. Un incendio forestal afecta la médula espinal de un territorio y de un país. Y por un incendio, por un incendio forestal solo por uno se debería parar un país entero. Así que ni que decir tiene esta cuestión. Pero el tono arriba y alto y en positivo. Estamos aquí simplemente para lo que hemos venido, que es cambiar el mundo en la medida en que podamos. Así que damos paso, yo creo, ¿no? a, a vosotros y vosotras, que es lo más importante. Gracias. Bueno, antes, antes quería aprovechar para haceros un, un par de, de preguntas o tres a lo sumo ¿eh? y luego dar paso al resto de la audiencia, porque efectivamente el tiempo al final se nos va entre los dedos, uno intenta agarrarlo, pero no lo consigue. Y primero agradeceros las cuatro presentaciones, porque han sido maravillosas las cuatro, y me gustaría comentarlas eh, cada una, una por una, pero bueno, eso no va a ser posible. Agradeceros, eh, agradeceros eso. Luego decirte, Luis Miguel, que sí que hemos, estuvimos debatiendo un, un día entero, si urgente o importante, porque el lema al principio era importante. Y acabó cambiando a urgente, porque también hay cosas que son urgentes e importantes. Y quizá esta es una de ellas. Pero bueno, como nos has hecho ver, efectivamente quizá todos somos testigos del cambio climático, como has hecho ver con tus anécdotas clarísimamente. ¿no? Pero yo creo que especialmente vosotros que habéis grabado imágenes y documentales por todo el planeta. ¿no? Me gustaría que de, de, desde vuestra experiencia nos contarais algo que especialmente os ha descrito ese cambio climático, ¿no? Quizá la extinción de los grandes felinos, quizá el el, el qué, eh, por favor, mano. Bueno, yo me, me apunto a las anécdotas también eh, personales y te estaba escuchando y me, me ha gustado, me ha gustado mucho porque porque escuchar a, a personas brillantes te te inspira. Eh, bueno, ayer estaba, como estoy casi todos los días, en Formentera, estaba debajo del agua grabando esa, que es maravillosa y me encantaría que la pudieseis ver todos, Pradera de Posidonia. Y, y claro, y me doy cuenta cada día ahora que estoy yendo al agua que voy con un traje de neopreno de 5 milímetros. Y, y cuando iba al agua en esta época, cuando llegué a Formentera hace 25 años, iba con un traje seco, un traje que puedes llevar ropa debajo que no te mojas. Y, y eso es porque la temperatura claramente ha subido en 25 años, pero es que 25 años en la historia de, de la naturaleza es nada, es una millonésima de segundo. Y, y en verano la temperatura máxima allí era 26 grados, y este año hemos tenido en verano. Durante un mes 29 grados. Y eso es una barbaridad. Entonces, por eso, un poco uno. Yo me, me reboto de que eh, siga habiendo por muy pocos, eh, pero esos pocos todavía hacen daño a esa rebeldía a reconocer algo que es eh, absolutamente evidente. Y te termino con otra anécdota rápida. Y otra cosa que ha sucedido debido a ese calentamiento: en el último año y pico, hay una especie, la única de verdadero coral del Mediterráneo, que es la Cladojora espitosa, que prácticamente había desaparecido por. Por diversos impactos, pues yendo en, en mi día a día de buceo, eh, me di cuenta cómo estaba eh, recuperándose de una manera increíble, ¿no? Y eso, bueno, me fui, fui percibiendo que era, le beneficiaba eh, a, ese, a esa especie coral, le beneficia eh, esa temperatura más alta, ese tiene carácter termófilo, ¿no? Pero eh, llegando al final del verano, sucedió que es que la temperatura era tan alta. Que ahora se ha muerto un porcentaje altísimo porque, y me quedé, no me lo podía creer, he sido testigo de, de los poquísimos, sino primeros, bleaching, lo que ha descrito él, el blanqueamiento de los corales por ese daño de, de la alta temperatura. Entonces, un fenómeno tropical lo tenemos ahora en un mar templado, ¿no? Y ya digo, casi lo que impresiona más es eh, ese día a día cuando tú lo palpas en tu experiencia personal. Sí, estamos con una anécdota. Puedo pensar en. Tú hablas de Formentera. Ya hace un par de semanas en casa en Nueva Zelanda, en mi inmersión normal de la semana, estaba con 5 milímetros. Pero hablamos muchas veces de calentamiento. Después de dos semanas en la isla del sur de Nueva Zelanda, en pantalones cortos, un par de inversiones, nos cayó una nevada que nos llegaba a las rodillas a la puerta de casa. O sea que es un clima que, sí, se calienta, se enfría. O sea, refiriéndose al el más, el efecto más impresionante que he visto, aparte del Ártico, como mencioné, es el norte, de la barrera de coral de Australia, que está al 80% completamente blanca. Y está la guerra científica, si sí, se recupera o no se recupera. Lo que es cierto que si seguimos como seguimos, no se recuperará. Gracias. Yo no puedo estar más que de acuerdo con todos mis colegas. Creo que el, eh, Luis Miguel lo ha contado perfectamente desde la anécdota personal, que siempre es lo que funciona. Eh, yo est estoy totalmente de acuerdo con tu teoría de que le dedicamos muy poco tiempo a esto y lo frivolizamos mucho. Y este foro es estupendo para que todos estemos aliados en llamar la atención de esto como lo que tiene que ser algo realmente importante y no una frivolidad. Una frivolidad como que la gente te diga también en los medios de comunicación, en el tuyo propio y en muchos más. Eh, vamos a tener un fin de semana soleado, maravilloso, y esto lo vamos a escuchar respecto a este fin de semana que viene. Es un drama que tengamos 20 grados, es un drama que yo ya yo hoy he venido con ese plumas, porque en Madrid por las, eh, pasa de, de 3 grados a 20. O sea, ¿cómo te vistes? En, esto es un absurdo, pero ¿cómo te vistes? Si cuando sales de tu casa hay 3 grados, pero a las 2 de la tarde vas a tener 20. No es normal, pero se frivoliza y se dice, ¿qué buen fin de semana va a ser? O te encuentras con alguien, porque esto a mí me pasa un día y otro también. ¡Ay, qué tiempazo! ¡Qué maravilla! ¿Pero cómo que tiempazo? O sea, cuando tú te quejas, eres la rara porque te gusta el frío. Sí, es verdad, a mí me gusta el frío. Pero lo que creo que es que lo que me gusta es que haya estaciones. No puede ser que en Madrid este verano hayamos tenido dos meses seguidos de 42 y 43 grados de máxima. Toda la vida he hecho calor en Madrid. Manos de Madrid, tú probablemente no, pero los de nosotros sí. Pero no 42 grados seguidos sistemáticamente y por las noches 33, o sea, dos meses que no duermes. Y parece que a nadie importa o eso es muy buen tiempo. Entonces, yo creo que, que sí que hay que hacer esa llamada de atención y no, no, o sea, tomarlo como la seriedad que tiene. Yo tuve la suerte con National Geographic de, de estar en África en 2010, viendo las, las migraciones de animales. Y ya entonces... Se tuvo que retrasar ese viaje porque las migraciones ya no se producían en su fecha, sino que ya se producían semanas más tarde. Si yo ahora volviera a hacer ese viaje, probablemente en lugar de hacerle a mediados de septiembre, ya le tendría que estar haciendo casi ahora o en, o en octubre. Y esto de 2010 a 2017, pues lo que decía Manu, 25 años, 25 años es un, es un segundo en la, en la historia del, del planeta, no es verdaderamente un drama, sí. Yo vuelvo a incidir en lo importante que es que de verdad escuchemos a los que saben de la materia. Y de alguna manera no hace falta ser pitonisos o pitonisas para entender que cuando vemos, además de mirar y entendemos a la naturaleza, yo siempre digo que los naturalistas, chicas y chicos, evidentemente somos gente con superpoderes. O sea, que oímos cantar un bichito a no sé cuántos kilómetros y sabemos qué especie es. Y además si es un macho o una hembra. ¿no? Bueno, vamos a aprovechar todo eso, vamos a utilizar eso para hacer una especie de calendario diario y empezar a comprobar que hay cosas que nos parecen mentira. Es decir, cuando éramos chavales parecería mentira que eso iba a ocurrir. Por ejemplo, que una bubilla ayer a mí se me cruzaba por delante. O sea, insisto en las aves, porque por ejemplo son los grandes, las aves son del reino animal, las embajadoras, que nos conectan con lo salvaje de manera muy visual. Una bubilla, queridas amigas y amigos, si no sabéis de pájaros no pasa nada, eran animales que se iban en este tiempo a África. Se iban y no tenían por qué estar aquí. Como tampoco tenía por qué estar aquí, cuando hace un mes, a finales del mes de octubre, yo me voy a Lalín, Pontevedra, a dar una conferencia. Y estoy allí con el alcalde y con el equipo municipal que me recibe con todo el cariño antes de dar yo mi conferencia, tomándome una cosita en una terracita. Y digo, ahí va, pero eso qué hace ahí? Se dan la vuelta el qué? Una cigüeña, una cigüeña en la torre de un pueblo de Pontevedra en el mes de octubre. Son termómetros, son bioindicadores, están ahí diciéndonos qué pasa. La luna de miel de, de, de Pantera y Leo, que son mis dos gatitos, gata y gato, que han tenido esta noche, se ha roto la cañería y además ha pasado esto, es también pura fenología. Te está diciendo Luismi cambio climático, celo de los gatos en enero hasta hace nada, diciembre enero no ahora. Bueno mis gatos hoy han tenido su luna de miel. Estamos en noviembre y esta noche delante de mí. O sea, que además de un mono desnudo, como dijo Delmond Morris, tenemos que ser un primate, pues sencillamente solidario. Esta no es una cuestión baladín, no es cualquier cuestión. Y lo único que me disgusta es separarla de esa gran cosa que es la defensa de la naturaleza. Esa cosa gorda en la que todos estamos implicados. Parece que de repente hacemos un subtítulo que se llama Cambio Climático y aquellos que lo negaron... Señor José María Andar, por ejemplo, y otros, hoy se apropian de ello y nos dan lecciones de la jugada. Este es un asunto que a mí me pone muy nervioso, porque nosotros podemos hacer mil y una cosas, pero sigo insistiendo, Pedro Sánchez, señor Rajoy, Podemos, quien sea, ojo con este asunto, lo quiero ya en la agenda de un Estado. Ya no hablo de un gobierno, digo en el Estado, metidito ahí. Porque es nuestra casa, nuestro suelo y nuestro, y nuestro cielo. Bueno, Belén antes hacía solución a lo que ahora yo he oído ya eh, denominarlo como el maldito buen tiempo, ¿no? El maldito buen tiempo. Y efectivamente tiene unas consecuencias terribles ese maldito buen tiempo. Bueno, luego otra curiosidad que yo creo que era importante o a mí me lo parecía al menos es que vosotros sois responsables de llegar a grandes audiencias. Os guste o no os guste, el, el, el cine, la televisión sigue manejando las grandes audiencias. ¿no? ¿Cuál es la forma de contar? ¿Cuál es la forma de contar más efectiva? Veíamos en el pequeño tráiler que nos has proyectado, Manu, eh, cómo realmente estamos utilizando. Entiendo yo. La ficción, ¿no? A lo mejor la ficción es una buena forma de conectar, ¿no? O quizá las celebrities, eh, comentábamos antes, que a lo mejor Belén también nos puede contar algo. ¿Cuál es la forma de conectar? Porque no sé si el científico, en el fondo, luego, luego vende, consigue conectar con el espectador o no lo consigue. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es el secreto de, de esa conexión con, con, con miles y si puede ser decenas de miles de personas? ¿no? Yo personalmente pienso que el científico no vende. <laughs> esa es una. Hay dos formas. Una que ha cambiado mucho, sobre todo mi experiencia con BBC, que es mostrar la belleza en vez de mostrar uh, el, la catástrofe, aunque está cambiando más la catástrofe. Pero personalmente, uh, el vídeo que se pasó hace media hora, hace una hora, de Nature Conserva Conservation, que colaboré con ellos, en este caso es Penelope Cruz, que cuenta una historia y una conclusión. Uh, we don't need Nature Nature needs us. O al contrario, nosotros, la natura, no le hacemos falta a la naturaleza. A nosotros nos hace falta la naturaleza. Y ese es un mensaje que es más agresivo. Como diciendo, seguimos así, da igual. ¿Habrán ballenas? No habrán. ¿O habrán ballenas con cinco ojos y con dos colas? Pero habrán. Y el mar seguirá existiendo, seguiremos evolucionando. Y nosotros, como humanos, nada. Eh, bueno, yo. Eh... No sé muy bien eh, cuál, cuál es la fórmula. ¿no? A veces me lo preguntan. Eh, pues cierto, yo yo me sorprendo ¿no? que, que muchas veces tengo eh, bastante presencia ¿no? en, en medios de comunicación y, y la verdad es que no no, no sé por qué. ¿no? Si me preguntan si es pues, un poco de buceo, es un poco del mar, sé cosas de... Eh, eh, eso es eh, mi trabajo. Sí, si soy consciente eh, que tengo a veces eh, una sensación que, que, que me encanta, eh, que es, eh, bueno, tengo igual una cierta capacidad de, de sacar imágenes eh, atractivas y, y me doy cuenta cómo llevan eh, mensajes eh, a la gente, ¿no? Y, y eso lo veo gracias al trabajo que tengo en National Geographic, ¿no? En el, y el, el ver cómo esas imágenes, pues, ayudan a, creer, a crear eh, grandes reservas eh, marinas. Y, y va un ejemplo en casa, en Formentera. Eh, bueno, algunos lo conoceréis, pero ya unos años un, un debate y un problema con el fondeo de los barcos, las anclas, eh, la posidonia. Y, y un día mirando recortes de periódico que tenía veo que un recorte de 1994 una charla mía pone San Félix. Eh... Eh, bueno, dice del riesgo del impacto del 1994. Entonces estuve muchísimo tiempo eh, diciéndolo y no, y no tenía ninguna trascendencia hasta que un día, no recuerdo muy bien cómo, pues se me ocurrió, se me ocurrió coger la cámara y bajar a grabarlo, y fotografiarlo. Lo hemos visto en el trailer un ancla enorme y, y ni, es que ni me podía imaginar. La trascendencia que iba a tener esa imagen, de verdad. Y si lo hubiese sabido, probablemente no lo hubiese publicado porque los siguientes tres meses fueron eh, terribles. Además, es que dio la casualidad que era el ancla del barco del príncipe de Arabia, ¿no? Y de que no tenía ni idea. Bueno, y vino a verme, de hecho, un representante de la familia real con un séquito diciéndome si yo tenía algo contra la familia de Arabia Saudí. Y yo dije, no, mire, soy lo que veo, un biólogo, buceador, no. Eh, no, no hay nada detrás, pero eh, ahí sí te das cuenta eh, ese potencial de las imágenes para, bueno, yo estaba en, el, en, en ese... Eh, precioso anuncio de ¿no? National Geographic de, que, que son miles de palabras. ¿no? Y, y con esa noticia, a, a final del, del agosto, en septiembre, me llamaron del mundo de Madrid y para decirme, oye, queremos que sepas que esa noticia ha sido la más leída en el mes de agosto. Y, y creo que... Eso es un mensaje también importante eh, para los medios de comunicación, para la prensa, para la sociedad, para las cadenas de televisión, de que igual al público le importa muchísimo más la naturaleza de lo que ellos se creen. ¿eh? Y volvamos, si fuésemos a los tiempos gloriosos de Félix Rodríguez de la Fuente, eh, la, la audiencia que, que tenía, ¿no? Y creo que la BBC en el estreno de Blue Planet 2 ha hecho su récord de audiencia, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese mensaje creo que, que hay que fijarse en él. Has preguntado, has preguntado por, por la manera de hacerlo, siempre con verdad, siempre de manera auténtica, siempre manteniendo la proa, eh, por utilizar una terminología cercana a vuestro mundo, ¿no? la proa adelante, ¿no? Eh, ojo, ¿eh? este es un trabajo de humano a humano, no es una hormiguita que nos cuenta su vida, es una cosa que hace un Homo sapiens o un equipo de ellos ¿no? y se lo muestra a otras personas. Y decir, ¿eh? bailamos con la más guapa, la naturaleza es la más guapa, es esa cosita que nos une a todos, al fin y al cabo, ese jeque árabe que se cabreó, pues ¿por qué estaba allí con su barquito? Por el solecito, por las gaviotas que pasan. Por la naturaleza. Entonces, como bailamos con la más guapa, hagámoslo sin complejos. Vayamos conquistando territorios. Vayamos conquistando territorios mediáticos que nos permitan hacer este trabajo tan bonito y a otros muchos más. Este es un país con una creatividad preciosa. Y sé que es una creatividad capada en estos momentos. Sé que por mor de la, lo que llaman crisis, que es una estafa como este. Auditorium de grande, pues ha capado mucha creatividad y mucho input creativo de gente estupenda, con capacidad para hacer documentales estupendos. Pero tenemos que conquistar esos territorios. Recuerdo a Signus, recuerdo a Ecoembes, recuerdo a Sigaus, por ejemplo, cómo apoyaron aquel programita pequeñito que hacíamos en la 2 de televisión española, Biodiario, ¿eh? y donde yo daba unos bioconsejos, ¿no? algo tan sencillo como: mire, usted pase la fregona de esta manera. O, en fin, no enchufe esto de esta otra, para ir evitando que la huella ecológica de cada uno de nosotros no sea una cosa que es una maldición bíblica, sino que es algo que depende realmente de nosotros. ¿no? O sea, que se pueden hacer cosas. Vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistarlo entre todos, que no nos roben la tele pública, ¿eh? que en el print time de las grandes cadenas de televisión no proliferen tantas chorradas Jolín, que no pasa nada. No pasa nada que esos programitas que tienen tanta audiencia y con un target de chavales de 17 tacos, oye, que se puede meter a lo mejor a la otra hora, ¿no? Pero ¿por qué me lo pones en print time, no? ¿Por qué no me das algo rico? De verdad, ¿qué pasa? Que, que no quieres que crezca mucho y me cabré por ello. Ahí va, entonces resulta que lo, que lo que no quieres son mujeres y hombres salvajes, sino gente domesticada. Y eso no, eso no mola. Es verdad, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Luismi, y, y tiene razón Manuel lo que dice, que a veces hasta nos sorprendemos por el, la repercusión que pueden tener ciertos temas, y casi nosotros nos sorprendemos que en este contexto de tanto ruido en el que vivimos y tanta... parece que vamos saltando de una cosa a otra, y dedicamos a todo un minuto y va todo tan deprisa, pero luego te sorprendes. Eh, y en cuanto a la utilización de las celebrities que tú preguntabas, a veces... Un caso como el de Leonardo DiCaprio, sí, porque es claramente alguien comprometido. La palabra celebrity es verdad que suena muy mal, porque parece que es eh, vamos a sacar un petardo, porque con un petardo vamos a, a llegar a más gente. Yo creo que eso sería un error y devaluar de un tema tan serio como este. Sí, que es verdad que sirven de vehículo personajes públicos, en este caso, que tienen un reconocimiento mundial y que son figuras respetables sean cineastas, sean actores o periodistas o lo que sea, pero que su discurso sea creíble. Y sí, es cierto que ayuda, porque son nosotros a, a una escala de un canal como el nuestro, que además está en, en, en televisión de pago, pero que, que, que se, se nota cómo se dispara la, el consumo de las audiencias. Ayuda, ayuda a tener a Leonardo DiCaprio alertándote contra los peligros del cambio climático. Hace que mucha gente, que a lo mejor de esta que dice que hace tiempazo, de repente diga, ay, a ver si es que esto no va a ser tan guay. Y, y porque te lo dice Leonardo DiCaprio, parece una frivolidad, pero es verdad que a lo mejor algo ayuda para captar esas audiencias. Luego a lo mejor esa, esa misma personita se... Luego te ve otro programa que a lo mejor ya no tienes a Leonardo DiCaprio, pero ya has conseguido captar ese interés y por lo menos que se plantee y se preocupe por este, por este problema. Nosotros produjimos otra serie eh, para obviamente en Estados Unidos para todo el mundo que se llama Los años que vivimos peligrosamente. Eh, era una serie que tenía una contaba con productor con, como productor con James Cameron. Que se ha vinculado mucho con National Geography para, para hacer producciones de gran envergadura, de muy distintos temas, y el Titanic también. Y, y, y en esta serie utilizaba también gente conocida, o estas personas, estas figuras públicas, desde David Letterman, Giselle Bunsen, que parece más frívolo, pero es verdad que ella iba al Amazonas con un, con un naturalista brasileño y subían hacia una zona alta y veían el Mato Grosso y él le enseñaba en el, siendo ya brasileña, le enseñaba en el, en el mapa, mira, esto era todo lo que había y esto es todo lo que tenemos y tú te dabas cuenta perfectamente de que es que faltaba la mitad del Mato Grosso, por muy verde que se viera aquello. Y ella se le cae una lágrima. Al final, esto hay una audiencia que a lo mejor así se va a sensibilizar más que si solamente sacas al experto. Es un poco triste. Pero la emoción tiene eso y el impotente a lo mejor de acercar a ese programa porque están esos personajes y luego el programa te interesa. Y había otro, otro dato curioso de este programa, es que estaba un republicano desafecto a su régimen, como Arnold Schwarzenegger, eh, yéndose con el ejército americano a base de Afganistán, donde el ejército americano en los tiempos de Obama estaba desarrollando un proyecto para funcionar con energía solar. Eso, por supuesto, no hemos vuelto a saber nada de ello, habrá muerto. Pero, pero bueno, ahí había ese embrión y todo eso habrá quedado parado, pero ahí estaba Schwarzenegger... Eh, Contando, contando esto y estando allí con los militares, que bueno, pues era un tema que a él era especialmente cercano, pero que también era una figura desde un espectro político totalmente distinto, pero sí concienciada en este caso y con un discurso mucho más coherente a la hora de hablar de la protección de la naturaleza. Eh, gracias. Eh, Belén, una última pregunta muy esquemática, muy rápida, si nos puede responder en muy poquito tiempo para poder dar paso por lo menos a un par de preguntas. Eh, estamos llegando estamos llegando a más gente a más gente realmente desde tu experiencia el National Geographic es ya muy larga eh, estamos mejorando esas esas audiencias que siempre parece que son tan importantes hemos mejorado las audiencias y sobre todo hemos mejorado mucho a través de las redes sociales no todo el mundo tiene acceso en España de televisión de pago es verdad que ahora es mucho más fácil acceder a ella que hace unos años pero eh, sobre todo esa capacidad de generar interés por los temas a través de las redes sociales y a través de la difusión también de por supuesto de la, que ha tenido siempre la revista pero a través de los artículos de las webs tanto de, de la web de revista como de la web de National Geographic uh, oficial de, de la sociedad en España y a través de las, de las redes sociales sí que se ha notado mucho ese seguimiento siempre es, es, es positivo tiene en, en la escaleta del National Geographic el tema del cambio climático? En la, de National Geographic, eh, en la escaleta de National Geographic siempre hay hueco para el estreno de las grandes producciones que tienen que ver con todo esto, como fue el caso de Ford the Flood. O cómo será el caso de otras de el caso de Jane o un documental que va a haber sobre Diane Fossey en diciembre otros documentales que van a venir a lo largo del año que viene y con suerte crucemos los dedos alguna producción nacional eh, de, por cierto hicimos una en 2009 que se llamaba eh, el cambio climático en España y eso fue una producción nacional con, que hicimos con el apoyo de Endesa eh, lo que pasa es que como tú bien dices el tema de, de producción en España pues siempre es duro aunque seamos National Geographic pero al final uno siempre depende de los recursos que tiene eh, pero lo que sí tenemos es un, canal de, es un segundo canal de televisión que se llama National Geographic Wild en el que permanentemente el 100% de sus contenidos es naturaleza eh, contada desde todos los puntos de vista eh, animales ecosistemas, diversidad y en cada uno de esos documentales siempre se va a hablar de, eh, la, de los problemas de la naturaleza de la conservación de las especies y de cómo esas especies les afecta el cambio climático. Y ya, esto muy rápido. Hay un especial que emitimos todos los años en febrero en este canal de televisión que se llama Big Cats sobre los grandes felinos porque esto, esto tampoco se habla. Igual que el oso polar ya no tiene sustento en su hábitat, los grandes felinos tampoco. Entonces, el, el, de, el entre eso, y que además también sigue la caza furtiva, el descenso de población de grandes felinos es, es alarmante en el mundo. Esto tampoco sale normalmente en los medios. Pero sí que nosotros, le, al menos, le dedicamos todos los años un especial que luego está durante meses en antena, que también tiene su reflejo en, en, la, en, la, en, en todos los medios de difusión digital, y que, bueno, pues con estas pequeñas cosas, como tratamos de contribuir. Fijaros, Belén, fijaros en qué mundo vivimos. ¿no? Me ha llegado un WhatsApp mientras estábamos aquí, luego lo veis, os lo paso, de, de Sunderland, de, precisamente de la India. ¿no? Un amigo que vive allí, Bengalí, que se llama Santi, y me manda una foto, mira, mira un tigre de Bengala, de ahora mismo, hace un ratito, agachadito, bebiendo en un manglar. Fijaos qué tiempo, un WhatsApp. Mira Luismi, mira qué tigre. Plan, eso acaba de llegar ahora, ahora mismo. Luego si queréis lo veis. O sea, que si vivimos ese tiempo donde Luismi tiene un amigo en la India que le manda fotos de tigre, yo fotografío una cucaracha y le digo, toma, y aquello va. ¿Cómo se nos va a escapar esto de la lucha contra el cambio climático? Es imposible, ¿no? no. Gracias por ese mensaje tan positivo. Muy bien, hay que pensarlo así. Eh, pues nada, hay tiempo para... No sé si habrán tiempo para un par de preguntas. Bueno, claro, hay bastantes más. Es que no he sabido gestionar el tiempo de mejor manera. Lo siento, de verdad. ¿eh? Bueno, nos ha encantado la sesión, ya lo digo por anticipado y hablo en nombre de todos, yo me imagino que acierto. Eh, hay una cosa eh, que yo creo que compartimos todos, tanto comunicadores como periodistas, y es llegar a más gente y nos preocupa mucho cómo hacer esa información más atractiva y en un mundo audiovisual cargamos las tintas en la imagen que emociona y lo hemos visto. Eh, y que esa imagen y esa emoción tenga al final un resultado. Me ha gustado que Manu haya hablado de una consecuencia de ello, que es generar más áreas de reserva marina, porque me gustaría que también nos preocupáramos por saber qué indicadores reflejan que nuestro trabajo tiene resultado. Que muchas veces nuestro indicador es cuánta más audiencia tenemos, pero eso... ¿Qué consigue? Y eso a lo mejor podría ser una buena idea para el National Geographic, pongamos. Uno de esos indicadores es tener más gente siguiendo las redes, pero un poquito más allá, ¿no? ¿Qué, qué, qué consecuencias tiene esto a nivel político, a nivel empresarial? Y eso sería fantástico. Lo, lo que tiene que ocurrir es que efectivamente, más allá del ego como profesionales, del éxito en audiencia y tal, que por cierto yo nunca, nunca me he fijado mucho en eso, porque no sé si creérmelo, te lo acabas. Fíjate, te lo crees más. Yo que ahora estoy en un programa diario, en la gente por la calle. O sea, tú percibes, en un programa diario, tú te vas a Segovia, de ahí vas a Valencia, de ahí a Alicante y tal, y en esa semana te ha saludado gente, gente que estaba viendo el programa, ahí sí lo notas, ¿no? Pero es verdad, al final todo tiene que acabar, como ha dicho Manu, efectivamente, oye, fruto de este trabajo. Mira, una reserva concreta, ¿no? O una sensibilización que lo que yo intento en esta tarde, lo que llevo diciendo desde el principio, es a ver si traspasamos esa frontera nebulosa y acaban nuestras cosas en los despachos donde se tienen que decidir las cosas. Y creo que podemos hacerlo. Mira, yo recuerdo en la radio con Iñaki Gabilondo. Mi amor laboral, tipo al que yo admiro, del que he aprendido todo profesionalmente. Iñaki me llamó hace ya de estos veintitantos años y me dijo, Lumi, te quiero conmigo. Y yo le dije, Iñaki, ¿qué quieres? Y me dijo, Lumi, solo quiero que hables. Tú hablas y ya está. Sobre lo mío, ¿no? Sí, sobre lo tuyo. Me tiré 16 años en la cadena SER. ¿Por qué? Porque alguien había decidido que era Iñaki Gabilondo, que el programa de mayor audiencia de la radio española, que era el programa hoy por hoy en aquel momento y que aglutinaba a tres millones y medio de personas, tuviera la berrea de los ciervos en un print time. Tuviera la llegada de los vencejos o el último incendio forestal, no sé qué, o la recalific recalificación del suelo, no sé cuántos, en un print time. O sea, somos líderes de opinión, sí. Somos y tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero ese liderazgo no debe quedarse solo, y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿eh? Ahí va, tengo no sé cuántos seguidores en Twitter, ¿cómo molo? No. Evidentemente, lo que yo quiero es que nuestro trabajo acabe penetrando en esos lugares donde se toman decisiones. Y algo me dice que lo vamos consiguiendo. Algo me dice que veo movimientos en torno a, a la defensa de la naturaleza. A lo mejor en la dirección contraria, ¿eh? O sea, veo virulencia en cierta parte de la política española en ciertos temas que en el fondo lo que me están demostrando es que nos están escuchando, ¿no? Y ya está. No se trata de hacer nada especialmente complicado. Se trata, insisto, de trabajar con amor y con autenticidad. Cualquier humano lo va a entender, pero hay que traspasar, ¿no? Claro. Bueno, eh, yo creo que para ver ese resultado que en la mayoría de los casos es una carrera de, de fondo. Y vuelvo a utilizar un ejemplo eh, personal y en casa, eh, cuando buceé por primera vez en la isla de Formentera, me acuerdo perfectamente de esa inmersión en octubre, en el año 1992, y me encontré esa maravillosa pradera. De Posidonia me enamoró y me fascinó. Lo primero que pensé, dije, ¿cómo es posible que nadie sepa o diga que está esto ahí y nadie sabía lo que era la Posidonia? Entonces ahí comienza, eh, eh, bueno, creo que es importantísimo eh, esa constancia que siempre es la condición más difícil, ¿no? la, la constancia y el no tirar la toalla. Y, y desde ese octubre de 1992 al día de hoy, ahora mismo está en exposición pública la ley para regular, prohibir el fondeo sobre las paredes de Posidonia. Y eso es el resultado de, de, de muchísimos de muchísimas personas y al final es un enamoramiento que va pasando de unos a otros y que por ejemplo el WhatsApp que has recibido ahora es, es un ejemplo no de, de ese enamoramiento muchas veces yo he hecho un montón de cosas que he tenido la sensación que, que no han servido para nada, pues probablemente como esa charla que daba y que salía en 1994 avisando del de riesgo del fondeo. Pero VAS es, eh, ya insisto, es una carrera. Yo siempre digo, soy corredor de fondo, además en todo el sentido de la palabra, pues me, me encanta correr, ¿no? Pero hay que estar ahí dando y dando y dando y, y con el tiempo eh, vienen los resultados y estoy de acuerdo. Que, y eso me anima y por eso estoy haciendo, quiero hacer esa película en la cual se ve un futuro eh, muchísimo mejor, porque creo que, que, que todos, eh, hasta los que quieren echar el ancla sobre Posidonia, ya saben lo que es la Posidonia. Eh. Un par de preguntas más o, o, o tres, las hacemos así, las recogemos todas juntas y así hacemos un poco de trampa. Y bueno, que las puedan responder. Había aquí una, otra aquí y otra aquí, creo, ¿no? Vale. Primero que todo, gracias por estar aquí, por explicarnos estas cosas tan interesantes. Y les he oído hablar antes sobre los jóvenes y sobre cómo la generación joven de hoy en día... Es posiblemente de las que más concienciada está respecto al cambio climático. Entonces, mi pregunta era: ¿cuál debería ser, en su opinión, el papel de los jóvenes periodistas que se van a incorporar dentro de unos años a la profesión respecto al cambio climático? Caray. <laughs> no, no, que quieren cadenar las preguntas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias eh, por vuestros testimonios tan interesantes. Hablamos antes José Manuel y yo de que si queremos proteger algo, eh, tenemos que amarlo y para amarlo, pues tenemos que conocerlo, ¿no? Y gracias a vosotros podemos transmitir ese conocimiento para amar y proteger. Eh, junto con el cambio climático se ha visto un problema muy creciente que, que, sobre el que quería preguntarle especialmente a Manu y a Juan Antonio, y es el problema de la contaminación por plásticos en los océanos. Eh, no sé si en, en vuestros viajes, eh, Manu, cuando, cuando sumergís o cuando los documentales que grabáis... Es un problema que también veis vosotros crecientes y que ha ido de la mano del cambio climático, que no estoy diciendo que, que, que sea una consecuencia del otro ni nada de esto, pero bueno, que, que siempre han ido muy en paralelo. Y también, ¿cómo creéis que se está transmitiendo esto en los medios de comunicación? Y si hay periodistas, bueno, sí, sé que hay, pero bueno, ¿cuál es la, la visión al exterior que se está dando de esto? Gracias. Bueno, yo antes de que os olvidéis de las anteriores preguntas, a ver si podéis recordarlas juntas. Eh, bueno, primero agradeceros lo, todo lo que habéis comentado. Yo me siento como si estuviera en un aula y estoy aprendiendo muchísimo. Y eh, como periodista joven que se está especializando también en periodismo medioambiental, en parte gracias a APIA y también a, a entidades que están aquí como Ecoembes, eh, mi pregunta va para, para Luis Miguel sobre lo que has comentado de un poco la moda, no del cambio climático. ¿Y cuál es el papel de los periodistas eh, para no desvirtuar un poco el movimiento? ¿no? O sea, ¿Nos subimos a la moda y aprovechamos ese espacio mediático o mm, se va a hacer de forma muy superficial o muy fría? ¿Cómo podemos hacerlo? Gracias. Bueno, tenemos referencias concretas a Manu y a Luis Miguel y luego ya respondemos también lo de, lo de los jóvenes, ¿no? Bueno, contesto muy rápido a lo de los plásticos. En el proyecto que os he mencionado varias veces, que trabajo de Pristinsis, de National Geographic, en todas las expediciones eh, tomamos muestras de agua desde la superficie y a diversas profundidades y deciros que debajo del hielo del Ártico salen en todas las muestras de agua y restos de microplásticos. El plástico forma, es un compuesto ya eh, normal en los océanos y eh, que está disuelto hasta en los tejidos de la mayoría de las especies. Y en la profundidad máxima del océano, la fosa Las Marianas, 11.000 metros, hay restos de microplásticos. ¿Puedo comentar? No sé qué relación si hay el cambio climático y plástico, pero uh, tuve la posibilidad de trabajar en un proyecto que se llama Plastic Oceans y hay una fundación que es Plastic Oceans y tienen la oportunidad de entrar en la web. Uh, la película de larga duración son 90 minutos, que explica perfectamente la situación actual en los mares con los plásticos y los microplásticos, que creo que tienen casi, si no la misma importancia que puede tener la acidificación de los océanos o el cambio climático. Te contesto y de alguna manera ya verás como tú también te vas a sentir contestado. ¿no? Mi opinión personal es que algo tan importante no puede convertirse solo en un titular, ¿Vale? estaríamos haciendo un flaco favor a nuestra ley, a nuestra religión, que es la defensa de la naturaleza. Por eso hablo de la moda, por eso digo, si es solo una moda, se pasará de moda, lo van a parasitar, se va a hablar de ello todo el día y vas a ver esas piezas en los informativos bla 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 bla, bla que al ciudadano le van a empezar a entrar por un oído y le van a salir por otro y no vamos a conseguir nuestro objetivo. ¿Qué creo que hay que hacer? Con juventud, con vigor, con rigor. siempre con rigor siempre convertir esto en la punta de lanza del gran cambio en busca del modelo vamos a reconquistar el territorio el territorio afectivo de la ciudadanía que está demandando productos, contenidos, y esto va para una gran empresa como National Geographic, que si solamente se quedara ubicada en los chimpancés de Yingudal y en las selvas verdes, ellos saben, vosotros sabéis que os quedaríais atrás. Por eso metéis contenidos de actualidad, por eso vais a ISIS, por eso vais a, a Mil Historias. Entonces, periodistas jóvenes, rigor a tope, mirada fija certera y cambio de modelo. O sea, cambio climático sí, pero no es un titular y una moda. Forma parte de lo que queremos para esta sociedad. Y periodísticamente a defender a una sociedad a través de una información veraz. ¿Eh? Eso es lo que yo creo. Y, bueno, corroborando lo que él dice, lo comparto 100% por tu pregunta sobre cómo habíamos visto que sí que afortunadamente parece que hay, se despierta el interés. De, de las generaciones jóvenes por este tema la manera de contribuir por supuesto a través del rigor es eh, trabajando sus temas buscando esos temas haciendo esa labor de un poco de investigación de toda la vida del periodismo que parece que ahora también está y esto Seamos un poco otro críticos también con nosotros mismos, que seguramente no seremos ninguno de los que estamos aquí, pero que sí vemos que cada día se contrastan menos las informaciones, cada uno, uno publica una cosa, pero nadie te llama por teléfono para ver si, oye, tú tienes algo que decir sobre esto, ¿No? ya te has encontrado la noticia publicada. O sea, mantener ese rigor, contrastar, eh, siempre comprobar todas las fuentes y buscar, buscar dónde puede haber ese tema que pueda mantener el interés por esto vivo. Y ya que vivimos en el siglo XXI y nos hemos encontrado con las redes sociales, pero no banalizarlas, porque cuando yo digo que en Geographic está, estamos contentos por la respuesta que tienen redes sociales, es porque consideramos que eso es una comunicación de valor. No tuitear sandeces o poner fotos de los zapatos que me compraron y estar, oye, que también, que si quieres hacerlo, tú misma. Pero que, que al final, cuando estamos hablando de esto... Eh, mantengamos siempre esa, ese rigor y esa capacidad también de conseguir que los demás se den cuenta de que esto es un tema serio. O sea, que, que, y volvemos a lo de los 20 grados en noviembre y la cigüeña y el mosquito aquí hoy en, en Valencia. Pero sobre todo eso, el rigor, la constancia y la capacidad de investigar, que es un valor inherente al periodismo, que eso no se pierda. Al periodista joven le, le diría que moleste a la fuente a mí. Eh, me encanta cuando me envían el texto eh, para, para repasarlo y que esté correcto, que, que esté preciso. Eh, es cierto, el rigor es, es importantísimo. Y hoy en día sabemos que es muy fácil creer que aprendemos de casi todo eh, leyéndolo en Internet y según donde leamos nos va a llevar a, a la equivocación. Entonces, eh, molesta esa fuente de información insistir y decir, oye, revísame esto que es escrito y dime si, si está correcto. Bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos tocado el, el fin de esta, de esta sesión, que para mí ha sido una gran experiencia. Espero que también para vosotros lo haya sido, que os hayáis quedado con algo, por lo menos algo de lo que han dicho cada uno de ellos. Yo concretamente me quedo pues, con lo que han dicho Juan Antonio Romero, por ejemplo, que hay que huir del catastrofismo. no. Me quedo con el gusto de la imagen que ha dicho Manu San Félix, el poder de la imagen, ¿no? en el que creo completamente y hemos visto en el documental que nos estabas proyectando clarísimamente. Me quedo con los planes tan estupendos que tiene eh, National Geographic, el cual, vamos, quiero ver todo el documental de Jane Goodall y absolutamente todo lo que hagáis, porque tiene una pinta fantástica en la labor que estáis haciendo. Y por supuesto, como no, con el entusiasmo de Luismi, que nos demuestra que sí se puede, ¿no? Sí se puede. Vale, pues eh, nada, gracias. Eh, vamos a dar paso, con esto hemos terminado, vamos a dar paso ahora a la clausura, que ya está preparada. Por tanto, aguantar eh, en vuestros asientos, que eh, bajamos unos y suben otros. Muchas gracias a todos.